All right, it's time to start with the class. Ya tengo por ahí a Moisés Alejandro. Hello, Moisés. Hello, hello. Hello, teacher. Hola, Moisés, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿Usted qué qué tal? gusto, un gusto saludarlo. ¿Todo Realmente, bien? muchas Ya, gracias. ya lista para mi clase, así que Ya, vamos a preparadas. darle. Sí, ya es. Vamos a darle unos minutitos a sus compañeros, ¿ok? Ok, está bien. Muy bien. Great job. Aquí está. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo están con la plataforma? ¿Será que ya pudo ingresar, Moisés? Sí, ya probé y sí logré acceder. Muy bien. También ya revisé los módulos y sí hay acceso. Ah, vale, perfecto. Sí, fíjense que a mí me está dando problemas. Entonces, Ah, por de eso les veras. consultaba, ¿eh? Entonces, parecía Ajá. Pero inconveniente. problema de que no le carga. No, no lo veo. No puedo verlo. El que estaba utilizando, si se fijaron en la clase de ayer, es de un grupo anterior. Entonces, por Ah. eso consultaba si es solo a mí que me daba el error o a alguien más. Ahí está. Quiero ver. All right, aquí vamos, Luisilla. Bien, Moisés, gracias por la puntualidad. Vamos a esperar que los demás se unan. Empecemos ya, porque si tenemos una hora de clase. Si se Okay. acuerda, if you remember, yesterday in class number one, we were practicing about the ordinal numbers and cardinal numbers. Ese fue nuestro inicio, ordinal and cardinal numbers. Okay. And we were practicing numbers from 1 to 31. Nos íbamos del número 1 al 31. ¿Por qué? Porque la idea es expresar fechas en inglés, ¿sí? Todos esos son los números que se abarcan cuando nos referimos a la fecha, ¿ok? ¿Se acuerda de las excepciones, Moisés? ¿Cuáles Sí, son? Muy bien, son bien son unos pocos. números. Ajá. ¿Cuáles se acuerda? Which ones do you remember? El primero, Ajá, the first. Vamos a el escribir. segundo, First, ajá, second. el tercero, Yes, third. el quinto, Exactly. el doce, Antes el del doceavo. 12 había uno. No, el onceavo, perdón. No, perdón. Es Después de eso. el nueve, noveno. Eso, muy bien. Number 9. Luego del 9, ahí sí seguía, mira este, 12. Ese. Ajá. Perfecto. Y ya después del 12 nos saltábamos, damos un gran salto. ¿Hasta qué número? Hasta el 20. 20. Entonces, después de estos, recuerde el 20, el 30, 40, 50 y llegar hasta 90. En este caso serían las En excepciones. estos casos, Dígame. después de 100, Ajá. se maneja de la misma forma. Sí, se maneja igual. Siempre diríamos el número 100, 100, 100 y luego digamos que 101 como número ordinal. Escribimos 100 y le agregamos first. Ya le voy a mostrar cómo van después del 100. Sí, se maneja igual. Son bien pocas las excepciones. Ordinal number. Imagínate que esos números ya de arriba de 100 son bien mínimos que se usan, me imagino. Sí, incluso en español
¿Será que usted los maneja en español, todos los ordinal No, number? No, ni yo. no, esas Believe son bien me. mínimas. Creo que Ajá. lo más exactamente hace 30, 40, algo así, pero no, casi no los manejamos. Entonces, Sí. sí es bueno conocerlos, claro. Mira, aquí están. Ahí tengo a Donai. Hi, Adonai. Welcome to your class. Miren, aquí tienen. Aquí están hasta el. Ahí está, 30. Veamos el 100, me decía después del 100. Ah. Aquí está. Ah, se queda hasta acá. 100. Pero sí, es lo mismo. Escribe 100 y a la par le pone first, que sería como el 101 y así en adelante. Pero Okay. sí, es como la misma regla para todos. Y las excepciones no van a variar, siempre son las mismas. The same. Okay. Gracias. Excelente. Okay. Here we go. Ahí vienen sus compañeros. So, I have Natalie Adonai. Hi, guys. How are you today? Hi, teacher. Hi, Adonai. How are you? How I'm are fine. you? I'm fine. Muy buena respuesta, Natalie. How are you today, Natalie Reyes? Oh, forget about that. She's just listening. So, guys, let's finish with that topic, you know? So, what are we going to do? As you remember, we need to practice dates, las fechas in English. So, can you tell me what is today's date? ¿Cuál será la fecha de ahora? What is today's date? Take a look at my question. What is today's date? Do you remember the meaning of date? What is this date? What is the meaning of date? Fecha. Fecha. So, what is today's date? How do we write the date in English? ¿Cómo la escribimos? First, primero llevamos el día. So, what day is today? ¿Qué día es ahora? Is it Monday? Not really. Is it Tuesday today? No. So, what day is today, Moises? Wednesday. 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 How about the month? El mes. Month. April. Do you remember the pronunciation? April, April. Day, month. After that, we have the date, Adonai. Can you tell me the date? ¿Qué fecha será ahora? What is today's date? ¿Oyes él? ¿89? No. Ah, estamos el. ¿Qué fecha de abril? Ah, okay, Ajá. 19 de abril. Muy bien, pero recuerden, tenemos que escribirlo como un número ordinal. ¿Qué le hace falta? Luke. El El TH, there we go. And then we have a comma and the year. Ok, ahí estamos. okay. Chicos, ¿alguna corrección que quieran hacer en la fecha? ¿O qué ven por ahí que yo debería de cambiar? Les doy una clave. Necesito cambiar algo en la fecha. Because. La letra del día, mayúscula. Excellent job. And how do you say letra mayúscula? Adonai or Moisés, how do you say letra mayúscula in English? Remember the vocabulary. W. Ajá, but how do you say letra mayúscula? ¿Cómo se dice esa expresión en inglés? Letra mayúscula. Teacher, yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan que ayer la vimos en la clase? Capital letter. Excelente. Capital letter. Capital letter. So that is the correction. Remember, this is the correct form. Wednesday.
comma. Then we have the month, April. After that, we need to have the ordinal number, 19th. And we have the year. ¿Cómo leemos el año? How do you say 2023 in English? How do you say or how do you read this in English? 2023, 2023. How do you say that class? 2023. Excellent. 2023, 2023. Okay, you know, but this is the complete form, forma completa de escribirlo. But we also have the short form. So what is the short form? We can easily say that today is April the 19th. And that's it. So it is up to you. Depende cómo ustedes quieran escribirlo. The complete form or the short form. April 19th. All right? So questions about this or probably questions about pronunciation. Pregunta de lo que vimos ayer. Pronunciation about ordinal numbers or cardinal numbers. Because we need to move on. Vaya, si no hay preguntas, vamos a continuar. If you remember, we have three questions. Ya veo que se están uniendo a la clase. Excellent. Ay, pero no veo sus cámaras. Otra vez se les olvidó su cámara. What is your camera, class? Don't be shy. No sean huraños. Veamos. Vamos a ver. Mira la pregunta número uno. When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday, class? When is your birthday? ¿Y cómo lo expreso en inglés? When is your birthday? ¿Quién me dice la respuesta? When is your birthday? ¿Ah? ¿Cómo doy esa respuesta? Excelente. Manuel, go ahead, please. When is your birthday? Sorry. Don't worry. My birthday is November 12th. Okay, there we go. When is your, you say November 12th. Yes. Oh, I like it. Muy buena respuesta y completa. My birthday is on November 12th. Okay, there we go. Manuel, can you ask the same question? Ask this question to one of your classmates, please. Ask the question. Okay, for To whom? okay, Moises. Okay, to Moises. When is your birthday? My birthday is on August 14. One more time, August 14. August 4th. Oh, fourth. Fourth. Like this, fourth. Yes. Very good job. Can you do the same, please? Ask one of your classmates about his or her birthday. Pregúntele a uno de sus compañeros, please. Ask one of your classmates. Oscar García, when is your birthday? My birthday is March 17th. There we go. Excellent. March 7th. Like this? Okay, March 7th. All right. So who is missing? Oscar, can you ask one of your classmates? Todavía me falta Donai, Jonathan, Ramón, and Néstor. Okay. Néstor, when is your birthday? Hello, my birthday is on April 27th. All right, April 27th. Néstor, hello, Néstor. Can you do the same? Ask the question to one of your classmates. Okay, Adonai Martinez, when is your birthday?
Adonai. My birthday. My birthday is July 29. Okay, let's repeat. July 29th. Excellent. Adonai, can you ask Jonathan or Ramon? Ellos me faltan. Ask the question, please. Jonathan or Ramon, when is your birthday? Okay. Okay, Ramon, thank you. Okay. My birthday is on September 27. On September 27. So, please, Ramon, ask Jonathan René. September 27. Excellent. Jonathan, when is your birthday? Hoy sí, lo escuchamos allá bien lejos, Jonathan, un poco bajito. Okay, my birthday is September 29. Okay, escuché por ahí April. ¿Quién me ayuda? April. September. Oh, you say September. September what? 29. There we go. Hoy sí lo escuché. 29. Thank you. Y me falta quién se va uniendo a la clase. Let me see. Wendy and Jorge. So, vamos con las chicas. Wendy, hi Wendy. Can you tell me when is your birthday, Wendy? When is your birthday? My birthday is June 13. On June 13, all right. So, Wendy, ask, pregúntele a quién me hacía falta. Tú, Jorge, please. Jorge Morales. Jorge, when is your birthday? Hello. Repeat, please. When is your birthday? Oh, May, 10. On May, really? On May 10th? Yeah. May 10th, on Mother's Day. Yeah. Wow, what a surprise. So, who is missing? ¿Quién falta de la clase? ¿Quién creen que falta? Who is missing? You. You, of course. So, who can ask me? Ask the question to the teacher. When is your birthday? Great teacher? Job. My birthday is on July 18th. Okay, July 18th. So, veamos si prestaron atención. Les pregunto, whose birthday is this one? Whose birthday is July 29th? ¿Quién dijo por ahí? My birthday is on July 29th. Who said that? Yo. Ajá. La idea es adivinar. Chicos, si es su cumpleaños, dejen que adivinen sus compañeros. Who said July 29th? Adonai. Yes? Okay. There we go. Great job. Great job. Who said my birthday is on August 4th? Moises. Moises, is that your birthday? Yeah. Great job. Who said my birthday is on June 13th? Jonathan, is that your birthday? Yes. Jonathan was one of the last ones. Who said, my birthday is on September 29th? Ramon.
Are you sure it's at your birthday, Ramon? No. Not really. Whose birthday is it? Whose birthday is September 29th? Whose birthday is September 29th? And Jonathan? It's not Jonathan. Is it? Yes. There we go. Y si lo escuchamos. After Jonathan, ¿quién le tocó después de Jonathan? Who said, my birthday is on June 13th? Mm-hmm. My birthday is on June 13th. It was? Wendy. Wendy. All right, class. So, this is the correct form to express the date in English. All right, questions about this. Preguntas de las fechas en inglés. En este caso, vamos repasando todo lo que vemos. So, how do we express the date in English? ¿Cómo expreso una fecha? You know, I have this information for you. In English, we are going to express dates in two different ways. Okay? There are two ways of saying the dates in English. Take a look at this flag that I have here. And this other flag that is under the other one. So, whose country is being represented by this flag? This is? ¿De qué lugar será este, esta bandera? Uh-huh. United States. The United States. How about this one? The United Kingdom. Okay, entonces recuerden, nosotros estamos siempre practicando American English. Entonces es muy normal que tal vez ustedes vean la fecha escrita en este formato y no en el formato de abajo. Okay, en inglés cambia la forma. Por ejemplo, en español, ¿qué fecha es ahora? Si se fijan, incluso en las computadoras aparece la fecha en estas formas. ¿Qué aparece primero? Déjenme, quiero ver si les puedo mostrar ahorita. Bueno, a mí me aparece creo que en inglés. Así que no se las puedo mostrar. Siempre aparece el día o el mes al inicio. Veamos, aquí está, si ya puedo escribir. Aparece en español, Spanish, or in El Salvador. We are going to write it like this. Como ahora 19, luego le agregamos el mes. In this case is April, and then we have the year. Esto es Spanish format, formato de español. Pero ¿qué si lo queremos escribir en inglés? It's the opposite. We are going to have the month. At the beginning, after that, we are going to have the day and we are going to have the year, mostly like this. Casi siempre va como 23. Creo que en español también se lo ponemos 23 or 2023. Okay. Entonces, esta es la forma correcta de escribir en inglés la fecha. Acuérdense, para que no se me olvide, solo hago un switch de lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Primero va el mes, in this case, number 4, because it represents to April. After that, I have the day. And at the end, I have the two digits format. Los dígitos representing the year. Okay? So that's it. How do you express years? Este es un tema que vamos a ver más adelante, pero aquí está como introducción. In English, we are going to express years by dividing years into two parts.
fácilmente de leerlos, ¿ok? 1984 in English. We first read the first two numbers, 19. And after that, we have the last two digits or two numbers, 84. 19, 84. Okay? I need to use these expressions, prepositions, in and on. Por ejemplo, si se fijaron, yo les estaba preguntando por una fecha específica, que era su cumpleaños. When is your birthday? ¿Se fijaron con qué estábamos respondiendo? Decíamos on o usábamos una expresión in. ¿Quién recuerda? Who can remember that? My birthday is in or on. ¿Qué estábamos usando? The preposition on. Why? Because we were talking about specific days. Or in this case, specific dates. Días específicos, fechas específicas. Por eso es que vamos a utilizar la preposición on. Okay? So, questions about this information. ¿Ven cómo vamos construyendo toda la información? Ya repasaron años. En este caso, cómo leer los años. Cómo expresar los días en inglés. From Monday to Sunday. También ya vimos la pronunciación de los months of the year. Los meses. ¿Qué más vimos? Vimos los ordinal numbers. Y todo ese vocabulario me sirve para algo en específico. In this case, to express the date in English. All right? Ven, así vamos construyendo el aprendizaje. De tema tras tema y vamos uniendo todo. Al final da un resultado. The date in English. Okay, questions about this? Or is it clear? ¿Está claro este tema? Is it clear? Yes? No? Class, se me fue mi clase, ¿dónde están? Where are you, class? Is it clear? Okay, thank you, Moises, gracias. Con eso me quedo, yes. So the topic for today, class number two. Look what we are going to talk about. We are going to retake or review the ordinal numbers. Vamos a seguir con los ordinal numbers. Agreguémosle un tema más. ¿Qué tema sería? The future with be going to. Vamos a hablar de eventos futuros. Agregando una estructura que sería be plus going to. En este caso, no es el verbo to be, si se fijan, sino be, el verbo sin conjugarlo. Sería la expresión o el verbo be y le agregamos una expresión de futuro que en este caso sería going to. All right. So here we go. Look what we have here. What do you see here? What are the special days that you see? What are the special days that you see in this picture, class? Special days. Let me ask to Jorge, what are the special dates that you have here? ¿Qué días puede ver por ahí? Jorge Morales. Special days. If it's not Jorge, you can participate. Anyone in the class. Cualquiera en la clase. Special days. What do you see there, class? No special dates? Okay, so let me stop right here. So class, vamos a ver.
Necesito que todos activen su micrófono ahorita, todos. Y me lo dejen activo, por favor. Jorge, Oscar, Adonai, Ramón, Jonathan, Manuel, Moisés, Néstor y Wendy. Vamos. Siempre buscando espacio. Eso, muy bien. Gracias. Reserva de rebote contra la marca de Cancelo. Oficial. De igual manera, ayer, si se fijan, hicimos un compromiso de revisar si sus cámaras funcionaban o no. Y hasta el momento veo el mismo resultado. Vamos a ver si podemos encender las cámaras. Yo, como le comenté ayer, por políticas de la compañía, tengo bloqueada la cámara. Vale, gracias, gracias. Ok, entonces, Jonathan, gracias por justificarme. Ahí veo a Adonai, muy bien, no se preocupen. ¿Y el resto? ¿Dónde están? Adonai, gracias por encender su cámara. No se preocupen si ponen un filtro atrás. Hay varios filtros, incluso en Zoom, que ustedes pueden utilizar. Ok. Solo Jonathan me ha justificado. Gracias, Jonathan. También Ramón, su cámara bloqueada. ¿Desde dónde se encuentran, chicos? Perdón la pregunta. Para poder comprender si es que están desde casa. Están desde la oficina ahorita, todos. Todos desde el trabajo. Oficina. Wendy, gracias por responder. Todos desde la oficina, todos. Sí. ¿Y ahorita están en su hora de clase o será que están desarrollando actividades a la misma vez? Uh-huh. Teacher, yo sí me conecto, le voy a decir la verdad. Dije. Yo me conecto de la 1 a la 1:30 en el carro, porque es cuando voy a traer a mi hija. Y de 1:30 a 2 y ya estoy aquí. Ok, gracias, Wendy. Sí, fíjense que solo no lo... Solo que venga alguien, solo que venga mi jefa, entonces ahí sí no puedo contestarle a usted. Okay. Pero de ahí a los otros los hago que vengan hasta las 2. Ok. Ok, sí, les pregunto porque fíjense que no es lo mismo, claro, yo perfectamente puedo desarrollar el tema, pero ¿cuál es la idea? De que vayamos construyendo el aprendizaje, ok, de que ustedes también practiquen su speaking, ok, you can practice your English, ok, vaya, será perfecto, quizás si van a tener cámara apagada, that's all right, pero sí, la participación que se activa. Recuerden que vamos en un módulo todavía de principiante, que es el principiante número 3. Entonces, sí es necesario de que aprovechen esta hora, ¿ok? Sé que muchos están haciendo el esfuerzo, como me decía Wendy, de moverse de un lugar a otro, pero estar conectados en la clase. Entonces, no solo nos quedemos con la plataforma, no solo nos quedemos con la parte escrita, sino también desarrollemos el speaking practice, ¿ok? Hacemos ese compromiso entonces de estar quizás un poco más pendiente de la clase o estar en un lugar que puedo estar enfocado la hora de clase, ¿sí? ¿Yes? All right, so let me check. Veamos el chat, por ahí me escribieron, no lo revisé. Ok, gracias Ramón, gracias ahí por el compromiso. Sí, porque... sí, imagínense, estoy preguntando y no veo respuestas. Bueno, vamos a ir al speaking part. Si se fijan, aquí tengo 3 special dates, 3 fechas especiales. Remember, in English we say date, fecha. O también podemos decir day, un día especial. So this is the structure that we are going to use. Miren la estructura que vamos a hacer. We have a picture right here about the new year. El año. I have a picture right here that is about Valentine's Day. And do you recognize this one? ¿Quién puede reconocer esta? And how do you say that in English? How do you say Día de la Cruz in English? How do you say Día de la Cruz in English? Cross day. Okay. ¿Será que se dice cross day? Yes. Cruz en inglés, cross day. So, how do you spell cross? ¿Cómo deletrean cruz en inglés?
Sí. R, O, it's S, para que puedan anotar. If you go to the platform, en la plataforma vamos a encontrar igual una guía para dar introducción a este módulo. Let me see. All right, let's go to the platform. Vean aquí la plataforma. We are going to listen to a short video and then we are going to continue. Section number one. There we go. Section number one, you are going to have it. Aquí, 1.4. Okay, vamos a escuchar un poquito y luego vamos a la práctica. Here we go, guys. Hi, everyone. In this class, you learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Look at the examples. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. Okay, there we go. We use be going to talk about future events. So let me stop just for a while. As you remember, I said that we are going to talk about future events. Días especiales y futuros. You know, let's move on right here. Look what we have here. We have the same information, la misma información. You know, in English, when you're going to talk about the future, we have two structures. ¿Cuáles son las dos estructuras para hablar del futuro? Look, we are going to have the expression or the verb going to, or we can also use the auxiliary verb will. En este caso, vamos a aprender a utilizar esta, la primera. Going to talk about future. Are you going to do anything this weekend? Okay. En inglés también tenemos, chicos, dos formas de preguntas. Las primeras son aquellas que se llaman las yes, no questions. ¿Por qué creen que se llaman así? Las yes, no questions. Yes, no questions. ¿Quién me está dando la respuesta? ¿Por qué se llama una yes, no question? What do you think? Preguntémosle a Adonai. ¿Por qué piensa que se llaman las yes, no questions? ¿Por qué se le llama así a este grupo de preguntas? Yes, no questions. Why? Porque solo se contesta sí o no. Muy bien. No mayor detalle. Excelente, porque se responden con un yes or no. Entonces, las que me piden detalles, como dijo Adonai, ¿cuáles serán? ¿Cómo le llamo a ese grupo de preguntas? How are we going to call them? Look, information questions.
Ahí está, la misma expresión me lo dice, las information questions. Son todas aquellas que yo no puedo responder con un yes and no. Necesito yo agregar mi información. All right, so, ¿qué tipo de preguntas tenemos acá? Look. ¿Qué tipo de preguntas ven por aquí? ¿De qué grupo serían estas preguntas? Are they yes, no questions? Or information questions? What do you think, class? Yes, no questions or information questions? Information question. ¿Serán information questions? ¿Estás seguro, Moisés? Question, question. Ah, son yes, no questions. Entonces, siempre ustedes que vean una pregunta que inicia con las formas del verbo to be, am, is, or are, siempre son yes, no questions. Para que podamos distinguir ese grupo de preguntas, ¿cuáles son las information questions? Son aquellas preguntas que inician con una WH word. Por ejemplo, what, where, when, who. Todas esas expresiones que están en ese grupo de WH words. Esas son information. Por ejemplo, ¿se acuerdan la que estábamos utilizando hace poco? When is your birthday? When is your birthday? ¿Será que puedo responder when is your birthday? No. When is your birthday? Yes. ¿Verdad que no? No se puede. Por eso, esta no pertenece a las yes no questions, sino que pertenece a las information questions. ¿Por qué? Yo necesito obtener información de a quién va dirigida la pregunta. Ok. Eso es para que vayamos igual desglosando, sepan un poco más. Are you going to do? Are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Ok. Yes or no. Si es afirmativo, we can say, yes, I am. Que sería la forma corta. Ah, también aquí, ¿qué más podemos rescatar de acá o resaltar de esta información? Las yes, no questions, podemos responderlas en forma corta. Por ejemplo, yes, I am. No, I am not. Esa sería la forma corta. Is Rosa going to cook dinner for you? What is the short form? Yes, she is. Negative. No, she's not. Are your friends going to be there? ¿Tus amigos estarán ahí? Affirmative. Yes, they are. Negative. No, they are not. Ellos no van a estar ahí. Entonces, esta es la forma corta de responder. Pero si yo quiero responder usando una complete form, una complete answer, it's quite easy. Es muy fácil de responder una forma completa. Look, primero expreso la forma corta, yes, I am, y luego agrego un complemento. Vaya, vámonos a la práctica. Here we go. Para que vean cómo se maneja este tipo de preguntas para preguntar sobre el futuro. Are you going to work on Sunday? ¿Van a trabajar el domingo, chicos? Are you going to work on Sunday? Yes or no? No, no, I'm not. Muy bien. ¿A quién le estoy preguntando? En este caso es una pregunta para ustedes, ¿verdad? ¿O será para alguien en específico? No, ¿verdad? Entonces, respondemos con un no y ustedes me dicen, no, we are not.
Okay. Hagamos una expresión afirmativa. Are you going to celebrate Mother's Day? Are you going to celebrate, class? Are you going to celebrate Mother's Day? Yes or no? Yes. Muy bien. Yes. We are. Vale, estoy poniendo varios ejemplos. Ahora voy con alguien específico. Let me see. Preguntémosle. No, a Néstor ya le pregunté, ¿verdad? Adonai, are you going to the movies this weekend? Are you going to the movies this weekend? No, teacher. Okay. ¿Qué me respondió Adonai? No. No, I am not. Ok. Tengo tres preguntas. ¿Cómo entonces, clase, hago esta respuesta completa? Aquí tengo la forma corta. No, we are not. ¿Cómo entonces hago una respuesta completa? ¿Qué creen que tengo que incluir? ¿Cuándo tengo una respuesta negativa? Teacher, ajá, dígame. Sería, no, no, we are not work on Sunday. There we go. Muy bien. Cuando una respuesta es negativa, necesitamos hacer la corrección o dejar claro por qué mi respuesta es no. No, we are not. Ya dijimos que no. Entonces ahora agregamos. We are not going to work on Sunday. Es como una doble afirmación. O sea, estoy reforzando la información que ya di. Are you going to work on Sunday? No, we are not. We are not going to work on Sunday. O pueden venir y usar una sola expresión, tal cual me dijo Wendy. No, we are not going to work on Sunday. ¿Okay? Ustedes deciden cómo hacer. ¿Cuál es la forma más común o cuál es lo que más utilizamos? Sería... Esta suena más natural. Utilizar una sola expresión. No, we are not going to work on Sunday. ¿Por qué? Porque es como que repitamos nuevamente la información. Aquí ya estoy diciendo que no. Ah, y luego vuelvo a decir la misma información. ¿Ok? That is up to you. Es válido. ¿Qué pasa con las respuestas afirmativas? ¿Cómo hago una respuesta corta en una completa? Are you going to celebrate Mother's Day? Ya dijimos, yes, we are. Aquí sí. Aquí, miren, agregamos nuevamente la información. Yes, we are. We are going to celebrate. Dejémoslo hasta acá, corto. We are going to celebrate it. Or we are going to celebrate Mother's Day. ¿Ok? Vaya. La número tres. ¿Cómo harían ustedes entonces la número tres? Are you going to the movies? Aquí me faltó. To the movies this weekend. ¿Cómo me hacen una respuesta completa? Ya les di una pista. No, I am not. Háganme una respuesta completa. Are you going to the movies this weekend? ¿Quién quiere probar? Who wants to try? Let me see. Oscar.
Oscar, ¿cómo haría una respuesta completa? Are you going to the movies this weekend? Yes, I'm going to the movies this weekend. Ah, miren, él me la dio con afirmativa. Bueno, cambiémosla acá. Yes, I am. I am going to the movies this weekend. I am going to the movies this weekend. Negativa. ¿Cómo quedaría una expresión negativa? Jorge, ¿cómo responde usted a esta pregunta en forma negativa? Are you going to the movies this weekend? Respuesta completa. Jorge Morales. ¿Cómo respondería Jorge? Are you going to the movies this weekend? Decimos no. Okay, probably he's not there. How about you, Ramón? ¿Cómo respondería esto? En una forma negativa. Are you going to the movies this weekend? No, I am not. I am not going to the movies this weekend. ¿Será que vamos a repetir dos veces I am not? No, puede ser solo... No, I am not going to the movies this weekend. Excellent. Me encanta su respuesta. No, I am not going to the movies this weekend. Ok, perfecto. Ok. Esto es solo práctica. Práctica cuando nosotros respondemos sobre eventos futuros. All right. Igual, podemos hablar de terceras personas, no solo con nuestra información. Vaya. Volvemos a recapitular. Dijimos que todas aquellas preguntas que inicien con el verb to be, a ese grupo de preguntas se le llama yes, no questions. ¿Qué más hicimos ahorita? Usamos la short form, forma corta, para responder. Y utilizamos también la forma completa para responder. Chicos, si se van a la plataforma, let me look. Let's learn to form statements using. Van a encontrar, quiero ver. To talk. Creo que hay un ejemplo o un ejercicio. Aquí está. Let's check this one. Miren, esa es esta. 1.4 sería de escuchar qué van a hacer ellos. No especifica en sí el día, pero what are these people going to do? ¿Qué van a hacer estas personas? This is a listening practice. En caso de que no puedan resolverlo, podemos tener este ejercicio mañana en la clase. ¿Ok? También, si se van al 1.11. Este es el que les decía. 1.11. Es el que nosotros vamos a aprender a responder utilizando yes, no questions, pero nos hace falta ver entonces la otra parte. Aquellas preguntas que se responden con información. Así que para que vayan tratando de complementar la plataforma, más que todo porque esta semana tenemos sección 1 y la sección 2. Section 1 and section number 2. All right? So, questions about this. Preguntas sobre los future statements using be going to. ¿Será que quedó claro? ¿Será que sabemos cómo redactar una respuesta? Yes or no? I really hope so. Okay. Veamos si quedó claro. Vámonos al speaking part. Speaking part. Ahora ya no pueden ver nada, ya no ven la estructura. Necesitamos expresar. What are they going to do? What are these people going to do?
Take a look at the question. What are these people going to do? Tomemos dos ejemplos y mañana concluimos con los demás. Voy a elegir la picture number one and I'm going to pick picture number four. Picture number one and picture number four. Moisés Alejandro. Vamos con la picture number one, la picture one. What is he going to do? Mira mi pregunta. What is he going to do? Picture number one. What is he going to do? Yes. Bicycling. Chicas, como de. Ajá, he. Vamos, trate de hacerlo, no se preocupe. He is going to bicycle on mountain. Ah, muy bien. Miren acá, veamos si se cumple la estructura. Excelente. He, el sujeto sería he. ¿Cuál es la forma correcta para el sujeto he? Is, are, or am? Is. Yes. Luego le agregamos la expresión. Going to. Luego de going to necesitamos un verbo. Este verbo no se va a conjugar. Entonces, miren, podemos decir right. Y el complemento sería a bike. He is going to ride a bike. La picture number four. Vean quiénes tenemos ahí. ¿Cuántas personas tenemos en picture number four? Picture number four. My question is, what are they going to do? What are they going to do? What are they going to do? ¿Quién quiere probar? ¿Qué van a hacer ellos? What are they going to do? They are going to... ¿Qué será que están haciendo? Yes. They are going to... Bien, bien. Por ahí van, por ahí van. They are... Se me quedaron aquí. Going to... They are, go... they are going to exercise. Yes. Ah, sport. Ok. ¿Será que están exercising? ¿Qué piensan, clase? They are going to clap. To clap. Aplaudir, ¿eh? ¿Qué? O están viendo un partido de fútbol. Ah, muy bien. Están viendo un partido. Viendo. ¿Cómo decimos ver un partido? Sí. ¿Cuál sería el verbo? Looking. Watching. Watching. Looking. They are going to... Recuerden, chicos, el verbo aquí no se va a conjugar. They are going to watch a soccer. O sea, ¿qué sería, teacher? They are going to watch, play soccer. Yo creo que solo van a ver. Watch a soccer match. Quizás no van a jugar, solo ver. Watch a soccer match. ¿Y qué se van a jugar? They are going to play. Play a soccer game. ¿Ok? Vaya. No se preocupen. No va a ser la única clase en donde vamos a ver el futuro con going to. Pero veo que sí. Manejan la estructura o tienen idea cómo responder. Bien, clase. Preguntas. Questions about this. Nos quedan dos minutitos. Siempre que sea necesario, metan sus preguntas. Teacher, ¿puede repetir esto? Teacher, no entendí esta parte. O también, teacher, how do you say? Teacher, ¿cómo se dice? Vayan construyendo vocabulario, escribiendo lo más que puedan de palabras nuevas. Es una forma muy útil de aprender inglés. Entre más vocabulario ustedes manejen, después, cuando sepan usar las estructuras en inglés, va a ser muy fácil. All right. Les queda de tarea, no tarea en sí evaluada, sino para su aprendizaje. Que practiquen los ordinal numbers, la pronunciation, más que todo la pronunciación. Ordinal numbers, pronunciation. Tomorrow I am going to have
this activity at the beginning. Mañana vamos a iniciar con esa actividad, con los ordinal numbers. Okay? Expresar fechas en inglés. Y también vamos a utilizar la estructura be going to. Okay, class. Time is over. Thank you so much for coming today. Nos vamos a ver cuándo. ¿Cuándo continuamos, chicos? When are we going to continue? When are we going to continue? Tomorrow. Tomorrow. Next day. Tomorrow. Tomorrow. There we go. Gracias, chicos, por el esfuerzo de unirse a la clase de este día. Nos vemos mañana. Tengan una feliz tarde. See you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Cuídense, chicos. Bye bye.